Buenos días, ¿cómo están? Aquí vamos, domingo. Cafecito bien bueno y vámonos. Porque hay que ir a darle gracias a Dios. Oye, ¿tú sabes lo que es, implica la palabra flojera? Uy, estos días estaba analizando esa palabra, que a veces a mí me pega también. Y tú sabes todo lo que te pierdes por esa bendita palabra. Ay, la cosa se pone buena. ¿Tú sabías que tú puedes dejar de ayudar inclusive? Puedes dejar de aprender, puedes dejar de disfrutar, puedes dejar. Puedes dejar de amar, inclusive, solo por flojera. Increíble, ¿no? La gente cree que no, que la flojera es. Perdón, la gente cree que la flojera es nada más que un ratito. No. La flojera es tu actitud. Tu actitud que tomas ante la vida. Yo te invito a que no seas flojo. De que si puedes ir hoy, acudir hoy a tu comunidad religiosa. Y si te da flojera, combátela. ¿Cómo la vas a combatir? Bien sencillo. Piensa en todo lo que puedes dejar de hacer, o dejar de pensar, o dejar de sentir, solo por la flojera. Y se te quita de una. Es increíble. La gente piensa que es que es un ratito. El diablo también entra por ratitos. En esos pequeños, perdón, ratitos también entra el diablo. Es increíble, ¿eh? Es increíble. La flojera es una cosa increíble. ¿Sabes lo que es dejar de amar, dejar de dar, dejar de disfrutar solo por flojera? Yo te invito a que revientes esa flojera el día de hoy y vayas al templo. Acude al templo que tú quieras, tú no te preocupes. Si eres budista, ve a tu templo. Si eres musulmán, acude a tu mezquita. Si eres católico, vas a la iglesia. Si eres cristiano, ve a tu templo. Y si eres lo que sea, pues ve a tu templo, ve a tu comunidad. A mí me vale. Lo importante es que uno venza la flojera. Porque a veces por flojera no vamos a nuestra comunidad religiosa y no nos enteramos de qué es lo que Dios nos tiene preparado para hoy. ¿Tú sabes lo que es perderse eso? Eso es horrible. Eso es no saber a qué vinimos a este mundo, ¿verdad? Muchas veces he encontrado testimonio de gente que en su comunidad religiosa consigue su vocación de vida. Porque eso ayuda a todo, ¿no? Eso ayuda a todo. Permiso, un cafecito. Eso ayuda a todo. Entonces uno tiene que reventar esa flojera. Tú no tienes idea por qué yo hice, por qué hablo de esto hoy. Porque precisamente hoy, cuando me levanté, tenía un dolor de cabeza, pero eso es de aguapo. Dios mío. Y eso que me la pelé. Pero tenía un dolor de cabeza de sobrado. Y dije, no, no voy a ir, mejor voy para la iglesia en la noche. No, hombre, ¿para qué? Mentira. Cuando me levanté se me quitó el dolor de cabeza. Solamente de pensar que me quería poner activo. Es mi actitud. Y esa es la idea. Esa es la idea. Pero si tú no ves esa idea, no la visualizas en tu mente, no la pones en tu corazón, ni la mucho menos la pones en tu cabeza, entonces no va, ahí no va a haber nada. Estamos llegando a la iglesia. Oh, que hay reuniones, hay un montón de gente. Entonces no va a haber nada, de nada, de nada. Así que te invito a que revientes, a que rompas. ¿Cómo se llama? Oh, si están haciendo comida. Te invito a que rompas totalmente el paradigma de la flojera solamente con actitud.
y oración. Pídele a Dios o a quien quieras rezarle. Pídele que te quite la flojera. La flojera es, en México dicen que la flojera es para huevones. En el término mexicano. Bueno, si lo dices en venezolano es otra cosa, ¿no? Pero no, deja de ser huevón. Y sal de esa pequeña zona de confort por un rato. Yo no te digo que no te acuestes a dormir. A mí me encanta dormir. De hecho, hoy voy a dormir un rato. En la tarde. Me encanta. ¿Cómo no? ¿A quién le va a gustar dormir? Si eso es una maravilla. Más cuando estás relajado. Tienes mucho que agradecerle a Dios. Tienes demasiado con qué dormir. Uy. Qué cosa más rica. Dormir un domingo, por lo menos que es para lo que la mayoría de nosotros los cristianos, un domingo es un día de relajación, para otras religiones no, con mucho respeto. Pero imagínate tú un domingo entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, ¿no? Tienes un sueñito. Dime tú si eso no es sabroso, eso es divino. Y luego te paras y te tomas un cafecito y te pones a hablar con la gente, tu familia, qué sé yo. Y luego te vuelve a otro ceñito, tú sabes, como para pararte bien temprano el lunes y activarte. Eso es normal, pero tú cumpliste en la mañana con tu templo, con tu cosa, con tu familia inclusive. Hay gente que se encuentra en, bueno, en los restaurantes los domingos para poder compartir una comida y compartir en familia. Eso me parece espectacular, pero para todo eso tienes que romper la flojera. La hueva. Tienes que quitártela de encima. ¿Y cómo te la vas a quitar de encima? Con actitud y con oración. No hay de otra. Y sal al encuentro con ese ser supremo que nosotros llamamos Dios. No sé cómo lo llames tú, pero sal al encuentro de Él. Porque Él te va a llevar. Es más grande que nosotros. Entonces Él sí puede con tu flojera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Chévere. Voy a la iglesia. Les mando un abrazo, mi gente. Gracias porque mucha gente se ha dedicado un minuto para compartir y comentar el video. Esa es la idea. Yo no lo hago para que millones lo lean. Yo lo hago para que tú lo veas. Y punto. ¿Vale? Bendiciones.